Hola, hoy os quiero enseñar una aplicación muy interesante. Va a ser un vídeo muy corto, pero espero que muy útil para muchos de vosotros. Ha surgido, bueno, han sacado el Miro Video Converter, una aplicación gratuita y software libre que convierte de una forma muy sencilla cualquier formato de vídeo a estos tres que aparecen, ¿no? A MP4, Tora, pero lo que más interesante me parece es a dispositivos específicos tipo iPhone o iPod, que son cada vez más frecuentes. ¿Vale? Viendo en la página web, bueno, instalarlo es súper sencillo, pulsamos aquí, se descarga un ejecutable y lo único que tenemos que hacer es continuar, continuar, continuar. O sea, la instalación es muy sencilla y como podéis ver aquí abajo, los dispositivos que se soportan pues son varios de los nuevos Android, ¿vale? Y bueno, lo que yo creo que va a ser más interesante, iPhone o iPod Touch y derivados y la PSP, ¿no? Normalmente cuando estos aparatos te acompañan en un viaje, además de música, pues en ocasiones puedes querer ver algún vídeo, ya sea vídeos que tienes tuyos personales o vídeos de tu serie favorita obtenidos legalmente, por supuesto, y tal. Aquí vienen todos los formatos que soporta, ¿vale? De entrada, ¿vale? Y bueno, vamos a lo que es la demostración práctica. Una vez que está instalado, el icono que aparece es como una pajarita, ¿vale? Se ejecuta, lo tenemos aquí. Y hay dos formas de cargar un vídeo. O le damos a elegir un fichero, que sale el típico sitio para tú buscar, pues, navegar por tu directorio. O algo muy interesante que es pinchar y arrastrar el fichero del vídeo, ¿eh? Ya lo coges, yo he cogido en este caso un vídeo de algún tutorial que puse antes, y desplegando aquí tenemos la opción de pasarlo al formato cera o elegir nuestro dispositivo. En este caso, pues, por ejemplo, lo voy a sacar para una iPod Touch, que es lo que yo tengo. Le das a convertir y como veis va bastante rápido, es un fichero pequeño también y te genera directamente el fichero, que cuando termine, pues cada dispositivo tendrá su forma. En el caso del iPod lo tendrás que hacer con el iTunes, pero bueno, eso no es motivo de este tutorial y supongo que será que todos sabréis hacerlo. Cogéis el fichero, lo metéis y estará transformado. Así que bueno, aquí lo tenemos, listo. Espero que os resulte útil. Yo creo que es una aplicación bastante interesante. Hasta luego.